Ayer no pude asistir porque me mudé. Hey, what's up, guys? How's it going? Oh, hello, teacher. Hey, it's a pleasure to see you. And it's always a pleasure to have you. Now, as you know, como ustedes ya saben, tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que tengo? La que siempre hago al principio. What is the question I have? ¿Cuál fue el tema que vimos ayer? Exactly. Prepositions, correct. What are the prepositions you remember? ¿Cuáles son de las que se acuerdan? In. In front of. Okay, good. What is the meaning of in? ¿Qué significa in? Dentro. 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 Good. How do you say sobre? On. 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 Good. Enfrente de. In front of. In front of. Ajá. Detrás. In front of. Behind. Behind. That's right. A la par. Next to. Mm-hmm. Next to, correct. And debajo. Under. Great. So I need someone. No se preocupen si todavía no le salen. Okay. I need someone to give me an example with in. Ejemplo con in. Where is? Uh-huh. Where is bag in the desk? In the desk or on the desk? In the desk. On, que sería encima. A no ser que esté en la gaveta. Ahí sí. In the drawer. In the drawer. Good. Muy bien, Carlos. That's good. No importa que no sea al 100% perfecto. Eso es lo que necesitamos. Intentar. Next one. Please give me an example with on. Sobre. The key are on the box. Okay, good. The keys are on the box. On the box. Muy bien, las llaves están sobre. Sobre. Example with in front of. In front of. The kids are on front of. Okay, muy bien. The kids are in front of. ¿En frente de quién? The box. The box. Yes. Los niños están en frente de la caja. Oh. Se vale. ¿Cuál caja? La que está ahí. No sé, se vale. Good. Give me an example with behind. Good job, Erika. Behind. Behind. Mm-hmm. Behind. The dog is behind of me. Nice. Solo quitémosle el off. De lo contrario, great example. The dog is behind me. Run. Píquele, que le va a morder. Run. The dog is behind me. Good. Example with next to, please. Next to. Next to. Uh-huh. The cat is next to the bed. Nice. The cat is next to the bed. Good job, Alejandra. The cat is next to the bed. So, guys, keep it up this way. Continúen. Acuérdense, una hora es poquito. Ustedes tienen que meterle. ¿Ya? Ver el video cuantas veces sea necesario, el que está en la plataforma de inglés corporativo. Seguir trabajando siempre en la plataforma y meterle. ¿Ok? Great. Let's get it started. Asistencia. No va a salir, teacher. Okay. All right. So, ahí estamos. Entonces, ya sale la asistencia. I'm going to send it to the group. And I'm just going to send one more. Give me a second. Ahí va. Okay. So, let's go ahead and continue with today's topic. Today, we're going to be working with yes, no questions. Vamos a trabajar con yes, no questions. Okay. Super quick. Go ahead and read after me, please. Lesson objective. Léanlo conmigo, lesson please. Objective. Lesson objective. Lesson objective.
In this class, in this class, you will listen to a conversation titled. You will listen to the conversation titled. Are you from Seoul? Are you from Seoul? This conversation illustrates yes/no questions. This conversation illustrates yes/no questions. Correct. So, en esta clase vamos a escuchar una conversación titulada ¿Eres de Seúl? En esta conversación vamos a poder ver las preguntas de sí o no y también las preguntas con WH. Las WH son palabras que nos piden más información, que las vamos a ver más adelante. So let's go ahead and mute your mics. Let's go ahead and listen to the conversation. And then we're going to practice. Luego lo vamos a practicar. This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future. All right, so let's go ahead and continue, guys. Please, say it with me. Díganlo conmigo. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Are you from San Salvador, Robert? Are you from San Salvador, Robert? Now, how do we say, ¿cómo podríamos decir, eres de Hilo Vasco, Regina? Are you from Hilo Vasco, Regina? Uh-huh. Are you from Hilo Vasco, Regina? Yes. Continue. Well, my family is in California now. Well, my family is in California now. But we are from Korea originally. But we are from Korea originally. So, vamos a cambiar esto. Originally. Vamos a cambiar esto. Solo estos dos tenemos que cambiar. For example, bueno, mi familia es de California. Mi familia está en California en estos momentos. Now, ahorita. Pero somos de Corea originalmente. O sea, aquí ustedes pueden decir, well, my family is in San Salvador now, but we are from Cojutepeque originally. Okay? Y aquí es donde ustedes empiezan a tomar su vocabulario. ¿Cómo podríamos decir, bueno, mi familia es de Sonsonate, pero estamos en San Salvador actualmente? My family is in Sonsonate now. We were from Cojutepeque originally. Good. Entonces, así, cambiando palabritas, señores, yo les aconsejo que busquen alguna conversación como esta y solo cámbienle palabras. Anteriormente, nosotros lo que hicimos fue cambiar California y el nombre. Okay. Let's continue. Oh, my mother is Korean from Seoul. Oh, my mother is Korean from Korea. Are you from Seoul? Are you from Seoul? Mm-hmm. How do you say, oh, mi madre es de... Es coreana. De Nicaragua. Oh, my mother de Managua. Is ¿Eres de Managua? From Managua. Oh. From Managua. Oh, my mother is Nicaraguan. From Managua. Are you from Managua? Por poner un ejemplo. So, how do you say, mi mamá es salvadoreña?
De San Vicente. My mother is Salvadoran. From San Vicente. Metapan, are you from Peru? Uh-huh. ¿Eres tú de Metapan? Are you from Metapan? Are you from Metapan? Good. How do you say no? No somos de Metapan. No, we're not from Metapan. Uh-huh. We're from. Uh-huh. ¿De dónde son? Del Cóbano. De los Cóbanos. We are from Los Cóbanos. Great. Hey, we are from Cóbano. Mm-hmm. So, is your first language Spanish? Yes. So, is your first language Spanish? Okay, great. Excellent. So, guys, this is, esto nada más es para que ustedes vayan practicando. Les voy a mandar esta conversación así con las, creo yo que van a salir las líneas para que ustedes vean que si tienen una conversación, ustedes fácilmente pueden ir sustrayendo cosas, quitando unas y poniendo otras. ¿Ok? Ahí se las mando. You're going to practice this at home. So, let's go ahead and continue. How do you say, ¿eres de El Salvador? Yes, it is. Salvadorian. Are you Salvadorian? Eres salvadoreño. All right. You Salvadorian. Correct. So let's go ahead and move forward because this is what we're going to do. Y si se fijan esto, ya lo vimos. Por eso es que el día de hoy vamos a ver las negativas. Negative statements. How do you say, eres feliz? Are you happy? Yes. Are you happy? Are you happy? Yes, it is. Yes? Yes. I am. Yes, I am. Or not? No. Not is not. I am not. Ahí vamos. Let's go ahead and pay attention to this video, and it shows how to use the negative ones. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus compliment. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now, let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer these type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are.
No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Alrighty, guys. So, I don't know if you remember, este tema ya medio lo habíamos tocado, ¿se acuerdan? Al principio. Yes. Yep. So, viene a caer un poquito en un reinforcement. Que es un reinforcement que es prácticamente que estamos reforzando ciertas áreas. York, rather. Para que podamos ocupar el verb to be. Okay? Now, we're going to try to do this a little bit quick. Hay otro tema que también quiero que toquemos. Now, how do you say, ¿eres feliz? Are you happy? Are you happy? Are you happy? Give me a second. Se me ha perdido, aquí está. So, muchas veces la estructura puede ser fácil, pero puede llegar a confundir un poquito. Okay? Vamos a ocupar esta parte en blanco para poner, are you happy? Are you happy? ¿Cuál es la respuesta? Yes. Yes, yes, I am happy. Yes, I am. Or yes, no. I am. I am not. I am not. Exactly. Entonces, tomando esto, prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es contestar una pregunta de sí y no. ¿Eres feliz? ¿Okay? Y aquí la respuesta no va a cambiar. Porque ¿qué significa esto? ¿Qué significa todo esto? Sí. Sí. Afirmativa. ¿Qué significa en español? Sí. Sí. Y lo soy. Solo sí. ¿Qué significa todo esto? No, I'm not en español. No. 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 Así que puede ser la gramática así es. Ustedes muy bien podrían decir, are you happy? Yes. Y ahí se quedan. Pero es nuestro deber. ¿Qué importaría si no lleva I am? Muy bien. Siempre contestamos yes. Exacto. Sin embargo, tenemos que aprenderlo así, porque así es la gramática. Ya dice ustedes, al hablar, quieren decir nada más sí o no, es cuestión de cada quien. Pero sí tenemos que aprenderlo como es. Entonces, ¿qué significa yes, I am? Sí, lo soy. Sí, sí, ahí está. Corto sí. Y simple. Sí. ¿Qué significa no, I am not? No, no lo soy. No, soy. No, ese no lo soy. Sí puede ir, no es que no vaya, pero se puede simplificar así o no. ¿Okay? Entonces, ¿a qué nos lleva eso? ¿Qué nosotros podemos cambiar esto? Y aquí va su base. Are you happy? ¿Estás feliz? ¿Sí o no? Are you Salvadorian? Yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. No. Are you in class? Yes, I am. Yes, I am. Good. Are you at the beach ahorita? Are you at the beach? No, no I am not. No, no, I am not. No estamos en la playa, desafortunadamente. Y aunque se pueda, stay home. Si quieren, vean. Si no, ahí vean. Okay. Are you tall? ¿Eres alto? No, yes, I'm not. I am. No. Yes, I am or no, I'm not. Yes, I am. Good. Aquí quiero llegar con esto, guys. Que como ustedes se fijan, el inglés es difícil si no tenemos ¿qué? Vocabulario. 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 Si ustedes se fijan, la misma estructura es la misma respuesta para sí o para no. ¿Qué es lo que estoy cambiando? El complemento. Complemento. ¿Okay? Entonces, si ustedes logran asimilar cómo va la estructura, pues todo va a ser sumamente más sencillo. No fácil, pero más sencillo. So, are you fat ahorita en la cuarentena? Yo sí. Yes, I am. Ahí yes, me dio I am. Yes, I am. Yes, I am. Good. Eso me llega, que lo aceptemos con cariño. Entonces, guys, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a ir jugando. How do you say es él? Is he. Is he. Y ahí lo que queramos. Is he happy? Is he...
¿Cuál es la respuesta? Yes. Yes, he is. Yes, he is. Or no. No, he's not. He isn't. Les voy a dar otro truco, señores. En el are you, como nos están preguntando nosotros, contestamos con I. ¿Verdad? Porque nos preguntan a nosotros, es primera persona, respondemos por nosotros mismos. ¿Tenés hambre? Sí, tengo hambre. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Quién? Yo. Pero los demás, aquí mismo está. El he is. Y contestamos con lo mismo. Ahora, ¿cuál es la respuesta para is she happy? ¿Es ella feliz? Yes. Yes. He is. She is. Or no. No, she isn't. Muy bien. ¿Por qué? Porque nos preguntan con ese, contestamos con eso. ¿Son ellos felices? Yes. Are they happy? Answer, yes. Yes, they are. No, they aren't. Como pueden ver, todo se empieza a repetir, ¿verdad? Prácticamente en los ejercicios. En la respuesta tenemos la pregunta y en la pregunta la respuesta. ¿Okay? Ahora, digamos que nos quedamos nada más con esto. Esas eran preguntas, ¿verdad? Okay. How do you say yo no soy feliz? I'm not happy. ¿Cuál es la única diferencia? El no. Not. Eso es todo. ¿Él no es feliz? He's not happy. Uh-huh. Y lo pueden poner con isn't, que es la contracción, o muy bien lo podrían poner is not, que es separado. Entonces, he isn't happy. Not happy. Not happy. ¿Ella no es feliz? She isn't happy. No. She isn't happy, ya sea contraído o normal. ¿Ellos no son felices? They are not happy, or they aren't happy. Entonces vieron que es lo mismo, ¿verdad? Si ustedes pueden hacer esto, prácticamente pueden hacer todas las cosas. So this is what I need you to do, guys. Necesito que hagan esto, permítame, ahorita. I, you, he, she, it, we, they. Necesito que con cada una de estos en grupo y ahorita, o sea, a la ya, con el I, you, he, she, it, we, they, que me hagan una pregunta. Van a hacer alguna pregunta. Question, yes, no question. With answer, con respuesta. And then, negative statement. ¿Y cómo es eso? Entonces, am I happy? Yes, I am. No, I'm not. Y ahora viene la negativa. ¿Cómo se dice yo no soy feliz? I am not happy. Que sí lo soy. Por cualquier cosa, yes, I am. En lo que cabe. Entonces, guys, esto es lo que yo necesito que ustedes hagan. Van a hacer esto con I, luego se pasan con you, y si ustedes quieren, ocupen el mismo happy, ocupen lo mismo, o sad. No sí, lo creo cambien. Que no sale fácil porque a veces no sabemos cómo se llaman las cosas, y entonces ya happy ya no sale fácil. Exacto. Entonces, en vez de happy, le pueden poner Salvadorian, salvadoreño, American, gringo o americano, depende de cómo lo vean, alto, enano, como yo, bajo, interesante, etcétera, sad, triste. Entonces, escojan uno de estos, solo uno, y con el mismo trabajen con todos los pronombres. ¿Estamos claros con eso? Yes. Good. ¿Qué vamos a hacer primero? Question. Yes, no, question. Or no. ¿Y le ponemos qué? Yes. ¿En negativo? Yes, o no.
yes or no. Negative answers. Acuérdense que aquí tienen que tener mucho cuidado cómo contestan. En la pregunta tienen la respuesta. ¿Y luego qué vamos a hacer? Las negativas. Las negativas, ¿ok? So, pregunta yes, no, con sus respuestas y luego la negativa. ¿Van a hacer oraciones diferentes? No. No. El mismo complemento, vacuna a todos. Solo para que ustedes sepan cómo armarlo. Any questions? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Vaya. Al agua patos, entonces. ¿Alguien dijo, teacher, tengo una pregunta? Cuando yo estaba explicando. Orlando, tell me. Ok, dígame. No sé si ha escuchado usted la canción de Clint Eastwood, de Gorillaz. Sí, creo, I think happy. So. Yes. Got Sasha. Ayushas. Hay una parte en esa canción donde sale la parte contraída del I'm not. Ajá. Es correcto. Yo me quedé con duda hoy que estaba escuchando. Sí, es adecuado. Es adecuado. La I de yo y I, A, N, la postre y la T. Ain't. Ain't. Gramaticalmente no, pero sí es una contracción muy ocupada. I ain't, sí. Es como que yo no soy, o sea, sí se ocupa, pero no gramaticalmente correcta. Eso se llama slang. Correcto. Son como modismos. O las que nosotros conocemos como muletillas. Modismo, digamos un modismo. Modismo, moda, ok. Es un modismo. Perfecto. Sí, pero sí, sí se ocupa bastante, pero gramaticalmente no es. I ain't es como que no lo soy. I am not. De hecho los nigga en Estados Unidos lo usan bastante también así, esa contracción. Yes, esa cultura la ocupa y bastante. Usan una infinidad de palabras que uno queda y cómo es entonces, ¿verdad? That's right. Porque son... Para continuar con el consejo prácticamente de Orlando, si quieren escuchar, eso me gustó. Digamos que a usted le gusta esa canción de Clint Eastwood, pueden decir, I am happy, y ahí se va, I am happy, como la canción, y lo relacionan. Ahora, tengan cuidado con las canciones porque, como bien dice Orlando, y como lo mencioné en uno de los videos que subí, que es el más largo, de 13 minutos y ficha, en las canciones, como es arte, tratan de cambiar cosas para que pegue, para que rime, para que se oiga bien. Así que no todo lo de una canción va a ser gramaticalmente adecuado. La pueden ocupar para fluidez, vocabulario, pero no se dejen llevar. Es como que quieran aprender español con una canción de reggaetón. No creo eso. Okay. Bye, guys. Go ahead and accept the invite. Acepten la invitación. Tenemos exactamente 7 minutos como equipo. Todos la misma oración. Démosle 7 minutos. Accept the invite, please. Erika, ¿le salió el botoncito mágico? Sí, pero no me da para entrar. O sea, lo tengo ahí, pero a pucho y no dentro. No entra, vaya, espéreme, lo voy a tratar de mandar otro. Ok. Dele ahora. No sé qué pasa, no sé si es mi pantalla o no sé qué pasa. No. Espérame. ¿Otra vez? No, teacher, no me da para entrar. Ahí está, ahí aparece, pero no me ayuda, no me entra. Ok, salga si vuelve a entrar, pero ahorita, de la reunión. Okay. Por favor.
Ok, Erika, ya se la mando. Solo tóquela una vez cuando le parezca. Vaya. Oh, ajá, correcto. Entonces podría ser I am tall. Yes, I am. In negative, no, I am not. Mm-hmm. In other, sería I am not tall. Mm-hmm. Correct. Así vamos. Muy bien. Ahora, ese mismo tall, manténgalo para todo. Para todo. Okay, teacher. Para yes, con teacher. You, con he, she. Démosle, tenemos 4 minutos. ¿4 minutos? Uy. Yes, hurry up, hurry up. Teacher, una pregunta. Si decimos, are you tall, la respuesta, cuando la vamos a hacer nosotros mismos, ¿cómo se contesta esa? Porque si me contesta la otra persona, me va a decir, yes, I am, o no, ajá, I'm not. Pero si lo voy a contestar yo misma, ¿cómo es? Yes. Siempre sería yes, I am. Ah, yes, I am. Uh-huh. Porque okay, nos están preguntando nosotros si contestamos en primera persona. Tú, ajá, eres Andrea, sí. Are you Andrea? Yes, I am Andrea. Entonces yes, siempre contestamos con el I. A no ser que ese you sea en plural. Entonces ahí contestamos con we. Ok. Uh-huh. Vaya, démosle. Tenemos 3 minutos. Con lo mismo, ¿cuál es el adjetivo que han ocupado? ¿El complemento? Tall. Tall. Va, démosle con todos entonces. Tall, 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 con todos los tall, pronombres. Tall. Okay. He is tall. Is he? Is he? Uh-huh. Is he tall? Quiero ver. Yes, I am. I'm not. Y para contestar, solo va a contestar yes, I am, sería, sí, pero nosotros la interpretamos si los hay. Yes, I am, no, I am. No, I am not. Siempre tiene que llevar not, I am not. Right. O se puede contraer. Uh-huh. Acuérdense que solo se pueden contraer las respuestas cortas negativas. Ajá. No las afirmativas. Si decimos yes, I'm, estamos incompletos. Oh, ya. Continue, guys. Tenemos como 2 minutos con el mismo. ¿Cuál es el complemento que tienen? What's your complement? Salvadorian. Démosle con Salvadorian con todos los pronombres. Démosle. You got 2 minutes. Thank you. You're welcome. La niña está triste. Sí, ajá. Es cierto. Uh-huh. Sad. Let me hear what you got. Quiero ver lo que tiene. En it no podemos usar sad. Ok. Tenemos sí, para usando este un animal, para objetos, si se puede, ¿verdad? Objects and animals. Ajá, entonces se puede. Bueno, entonces podría ser dog is sad. La respuesta sería yes is positivo. Okay. Y negativo sería no is not. Correct. Good, good, good. You got 1 minute. Vamos, escuchar, okay. Tienen 1 minuto. Ok, vamos con we. Con we sería, are we sad? Are we sad? Ajá, positivo sería, waiting for the people to come back. Waiting for the people to come back. All right, people's coming back. So, guys, I need someone from group number 1.
All right. Give me a second. Okay. Everybody here? List. ¿Todos acá? Good. Yes. List. Yes. Vamos con la lista. List. There we go. Está posando. Okay, so I'm going to send the list to you. Usted se goza con nosotros. Miren, el día que yo no me divierto en una clase, no fue buena. Porque sabe, se divierte. Yo, nosotros que no sabemos nada, ahí estamos. Como no, si saben. Vale, les voy a dar un secreto. Una vez un maestro me dijo, ¿quieres saber si tu clase fue buena? Desde el punto de vista del maestro, es, ¿te divertiste? Sí. ¿Se divirtieron ellos? Sí. ¿Te demostraron que aprendieron? Sí. Y tengo tres, yes, estuvo buena. Desde su punto de vista, tiene que ser, ¿se divirtieron? Sí, que no todas pueden ser divertidas. ¿Aprendieron algo? Acuérdense que no es cuestión de masterizarles. Ajá, no lo vamos a hacer en una hora. Pero con que entiendan y ustedes puedan hacer ejercicios y lo practiquen, ahí sí. Okay. So, real quick, I need... Catalino, examples with I. Todos. I. Uh-huh. Am I Salvadorian? Uh-huh. Yes, I am. I am not Salvadorian. Good. Faltó la no, I'm not también. Ah, teníamos que ponerla. Yes. Okay. Leticia, you. Stay mute. You're muted. Are you Salvadorian? Uh-huh. Yes, you are. Yes, I am. Yes, I am, perdón. No se disculpe. Uh-huh. No. You... Sin miedo, hombre, sin miedo. No. Es que creo que lo tengo mal. Dígalo. You are not Salvadorian. Ahí está, está buena. You are not Salvadorian. Great. Ahí vamos. Estamos. Guys, confíen en ustedes. Si la van a regar, lléganla con confianza. ¿Ok? Brenda, your turn. Estamos a tiempo de regar. Ok. He's son. Yes, he's. No, he's not. Ok, muy bien. Solo démosle vuelta. Is he? Ok. Is he? Démosle de nuevo. Is he son? Uh-huh. Y la respuesta sería, yes, he is. Y negativo, no, he's not. Correct. ¿Y ahora cómo es la oración negativa? Negativo sería... Él no está triste. Quiero ver. He's no sad. Ahí estamos. Great. Excellent. Ahí vamos. Thanks. Modesta. She. Vayan practicando. Erika. It. Carlos. We. Veamos. Elena. They. Vaya. Nosotros lo hicimos. Are you dark? Is she dark? En positiva, yes. She is dark. En negativa, not, she not. No, she's not. Okay. Is she tall? ¿Es lo que tiene? Is she tall? Sí, yes. Okay. Yes. ¿Y la respuesta afirmativa? The affirmative answer? Yes, she is. Yes, she is. Negative answer? ¿La respuesta negativa? Negative answer? Not, she not. No, she's not. Good. Ahora, ¿cómo me dicen? Ella no es alta en oración negativa. Ajá. Is she not dark? Dele vuelta el is con el she. Está casi ahí. She is not a dark. Ahí estamos. Good. She's not tall. Good job, Modesta. Next one. Next, next, next. ¿Quién es el siguiente? Yo. Go ahead, yo. My name is Erika. Okay, go ahead, Erika. Is you tell?
Y yes, it is. No, it's not. Ajá. Good. Las respuestas están bien. ¿Cuál es la pregunta de nuevo? Is your cell alto? Is it tall? Ajá. Vaya, is it tall, que sí es alto. Sí. ¿Y ese it qué es? A lo mejor yo lo copié mal, pero según que la pregunta es alto. Ajá, pero ¿de quién estamos hablando? De ¿cuándo ocupamos it? Object and animals. Objects, animals y más cosas, ¿verdad? No solamente esos dos, pero sí. So, si estamos hablando de un árbol. De un árbol, a tree, then yes, it is. Now, how do you say no es alto, Erika? No, it's not. Ajá, y la oración negativa, no es alto. Una palabra de fácil. No, she. No. ¿Cuál es el sujeto? What is the subject? El árbol, pero ahí no. Ajá, entonces decimos it. It. Ajá, it, ¿qué sigue? Your. ¿Cómo dice árbol? Tree. 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 Is your tree tall? Ahí estamos. Muy buena pregunta. Ahora podemos decir, no es alto. The tree is not tall. Is tree? The tree. No, it's not. Vaya. Aquí entonces hay que, no se preocupen, que yo sabía que el it, a quien le cayera, iba a ser algo difícil, porque generalmente sí es. Entonces, vamos a decir, it is not tall. Y ese it, podemos estar hablando del edificio, del árbol, etc. It is not tall. Y esa es una oración, no es respuesta, es oración. It's not tall. No es alto. Tall. ¿Cómo se escribe tall? Tall, T-A-L-L. T-A-L-L. I'm going to write it down in the chat here. It is not tall. Good. We? Good job. Good job, Erika. It's not easy. Great job. Who's got we? ¿Quién tiene we? I. Okay. Me. Okay. We are, no, are we beautiful? Okay. Yes, we are. Okay. And negra, no, we are, no, we. No, we aren't. Good. And the negative sentence? In negative sentence, we aren't beautiful. We aren't beautiful. Good. ¿Con cuántas niñas le tocó en el grupo? Se vio como obligado a hacer ese ejercicio. Son dos. Three. Ah, bueno, la mayoría. Good. And then we have, who's the last one? Elena, right? Yes. Okay, help me with they. Are they tall? Mm-hmm. No, they are not. Okay. Yes, they are. Uh-huh. No, they are not tall. Good. Entonces ahí para la oración quitámosle el no. Porque como no es pregunta, no lo necesita. Solo dice they are not tall. Okay. Got it, guys. Now, con esto, ¿cómo se sienten? ¿Ya un poquito mejor? ¿O todavía chiflando? Yo quedé bastante así, como ve que no estoy muy bien, dijo, pero ajá, como ve que no sé cómo escribirlo muy bien, entonces por eso estoy algo perdida. Vaya, entonces yo estoy súper perdida. ¿Quiénes están súper perdidas? Vaya, los que estén súper perdidos, los invito a que me contacten mañana. Créanme, yo, Andrea, teacher, es que ayer no pude tener clase porque me mudé y ahora la señal donde vivo está un poco mala, pero me contacto con usted. Vaya, entonces contácteme, tengo que ver mi agenda para mañana, hoy he pasado todo el día sentado. Ahí me avisa. Así que contácteme y igual les voy a mandar un video para que lo vean de nuevo o voy a buscar otro en YouTube, ¿ok? Entonces, si no se entiende así, pues yo les ayudo, no hay ningún problema. Okay. Teacher, yo solo tengo una pregunta. ¿Cómo se contesta en negativo con el it? Es que yo escuché que usted dijo it's no, entonces ese no lleva el no primero. No, it's no. Vaya, ahorita se los pongo. Por ejemplo,
acuérdense que los pronombres, los subject pronouns, que sería he, she, it, we, they, todos esos se pueden reemplazar, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pero solo con el x. Ajá, entonces it se puede reemplazar por the computer, the tree, etc. So, is it new? ¿Es nueva o nuevo? De lo que estemos hablando, ese it, the car, the computer. Yes, it is. Yes, it is. No, it is not. O podríamos poner entre paréntesis, no, it isn't. Que ahí está el contraído. Y en negativo, oración negativa, it is not new. It is not new. Okay. So that's going to be the structure for it. Esa es la estructura para it. Computer is not new. Exactly. The computer is not new. Okay. Yeah. Very good. Now, okay, thank you. Great. So remember, guys, we have to keep the structure. Tenemos que mantener la estructura. Tenemos que mantener los patrones que se van a hacer en esta. Now, veamos si podemos completar lo siguiente. Give me a second. Vamos a tratar de avanzar para el día de mañana. Let's go ahead and check this out. Vamos a trabajar con los números. Are you ready? Numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11. 12. 11. 11. 11. 13. 14. 14. 14. Awesome. Me llega el entusiasmo, guys. Solo que si van a repetir, pónganse mute para que todos los demás puedan escuchar la pronunciación adecuada. Pero me llega. That's the attitude. Démosle. Continue. 15. 14. 14. 13. 17. 18. 19. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website, bookaroo.com. After you record yourself, you will need to share the link on. Alrighty, guys. So as far as the instructions, you're going to record yourself using Vocaro and you're going to copy the link in the comments. Se van a grabar diciendo estos números y van a copiar el link en los comentarios en esta misma. All right? Now, remember that we practiced the numbers from 0 to 10. ¿Se acuerdan que practicamos los números del 0 al 10? Yes. Yes. Okay, so count with me, please. 0. Zero. Zero. One. 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 Two. 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 Three. Three. Four. Four.
Four. Four. Five. Eight. Six. Seven. Eight. Nine. Nine. Now, acordémonos de el 5 y el 9 cerrarlos. Five. Cerrando los labios otra vez y poniendo los dientes en el labio. Five. Y el 9 también, nine. Tiene que terminar en N, no en I. No digamos nine. No que nine. Excelente. All right, so, par de tips, como siempre, señores. Tenemos que memorizarnos prácticamente los números. Esto es muy importante. Vamos a memorizarnos los números desde el 11 al 19. ¿Ok? Estos hay que memorizárselos porque sí. Luego, vamos a memorizarnos del 20 al 90. O al 100, prácticamente. Díganlo conmigo. 11. 12. Y aquí vamos con 13. 13. ¿Cómo se dice 4? 14. 4. Miren. 14. 14. Esta flecha es porque esta última parte, la fuerza va para arriba. 15. 16, 17, 18, 19. Entonces, toda la fuerza va al fondo. ¿Cómo se dice adolescente en inglés? Teen. Teen, muy bien. Así se dice, teen, teenager. Entonces le dicen teens, right? Teens. Si se fijan, después de 11 and 12, todos llevan teen, ¿o no? Sí. Todos llevan teen. Ay. Toditos, siempre busquen el patrón, toditos llevan teen. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a agregarle la adolescencia a los números. Aquí es un poquito diferente porque es este, ya no es así normal, es 13. Apréndenselo, 13. Pero luego tenemos prácticamente el número y le agregamos el teen, 14. 14. 15 cambia un poquito, ya vamos a ver más adelante por qué, ordinales y cardinales. 15. Y luego ya vemos con 16. O sea que si saben decir 6, solo le agregan el teen para hacerlo 16. 17. Right? 17. 17. 18. 18. 19. 19. Uh-huh. Now, los números, las decenas prácticamente, necesito que se las aprendan. Necesito que el día de mañana, señores, pasemos todo el día dándole a los números. Porque... Y así como de 30 hay que darle del 1 al 10 también. Sí, sí, no se los pueden, sí. Pero quiero que vean entonces la, este, el patrón, el teen acá. Estos hay que aprendérselos porque digamos que son especiales los niños, vean. No, pero no sigan pregunta... patrón. Uh-huh. Mi pregunta es, ahí en el 30 para arriba, ¿cómo sería? 31. Ah, sí, ya vamos a eso también. Entonces, aquí la diferencia es que ya no terminan en teen, todos terminan en esto. Búsquenle siempre el patrón. Entonces, vamos nuevamente con 20, hay que aprendérselo, díganlo conmigo, 20. 30. 30. Y si se fijan, la fuerza ya no va al final. Hoy la fuerza va al principio. 20. 20. 20. 30. 30. 30.
Sorry. Y luego vamos con 40. 40. Se escribe diferente, pero suena como 4, ¿vea? 40. 40. 40. 41, 42, 43. Ay, ya casi llegamos ahí. Entonces, 50. 50. Y otra vez, miren el 6. 60. 60. Con la fuerza acá, 70. 70. 80. 80. 90. 90. Uh-huh. Y de ahí prácticamente es que ustedes se aprendan el 100 y luego ya empezamos. Prácticamente tienen que saber los números del 0 al 99. Entonces, ¿cómo decimos 41? 41. 42. 42. 43. 43. Y ahí va el patrón repitiéndose. ¿Okay? Entonces, pónganle un poquito de ojo a esto durante el día, porque mañana en cuanto vengamos, les voy a preguntar los números y vamos a trabajar un poco con ellos. ¿Estamos? Okay, thank you. All right, guys. Hope you have liked the class. Espero que les haya servido, les haya gustado. Y ya les mando esto al a WhatsApp, ¿okay? Para que lo tengan con ustedes. Thank you, teacher. Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Good night. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligroso. Hey, teacher. What's up? Take a picture. Yes, I'm doing that. No, casi. Estoy esperando que se destrabe esta cosa. Ah, ok. Por eso no me... Sigamos la otra hora, teacher. La otra hora, dice. Have a good one. See you tomorrow. Otra hora. Goodbye. See you tomorrow.